Buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión que tenemos del espacio Hablemos sobre Realidad Nacional. Como recuerdan quienes se han inscrito a este espacio, esto lo hemos hecho con el objetivo de conocer diferentes puntos de vista de diferentes actores que tienen mucho que ver con la generación de conocimiento, de investigaciones, de experiencias. Que favorezcan el trabajo que estamos haciendo en materia de desarrollo territorial. Desde la red de desarrollo territorial, queremos darle la bienvenida a todas y todos a, a este espacio, a quienes se incorporan por primera vez en esta jornada. También queremos agradecer el apoyo de las instituciones que nos ayudan a realizar este espacio, a la Fundación Hans Seidel y a la Fundación Ford también, por permitirnos pues, generar este espacio de articulación de diálogo y de generación de conocimiento. A lo largo del año vamos a estar realizando jornadas de este tipo, de una hora de duración, para escuchar diferentes voces de diferentes actores, tanto de especialistas, de analistas, instituciones de gobierno, sector privado. Queremos dialogar también y conocer los puntos de vista de las nuevas alcaldesas y alcaldes, eh, diputados y diputadas. Que van a comenzar eh, sus eh, funciones a partir del mes de mayo del presente año. Entonces, de nuevo a todas y todos, eh, bienvenidos y bienvenidas. Les pedimos que mantengan sus micrófonos eh, cerrados. Vamos a tener una presentación de 45 minutos. Luego de la presentación de 45 minutos, vamos a tomar una foto de grupo y luego tendremos 15 minutos para escuchar eh, sus preguntas a nuestro invitado de hoy y queremos eh, presentarles a nuestro invitado es el doctor óscar cabrera él es eh, la persona que este día nos acompaña en, en este espacio óscar cabrera es doctor en economía de la universidad de sevilla con especialidad en economía internacional y economía del desarrollo es licenciado en ciencias económicas y empresariales en españa eh, tiene una licenciatura en economía de la universidad del de salvador fue nombrado Economista del Año en el 2015 por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, el Colprose. Se desempeñó como presidente del Banco Central de Reserva del de Salvador en el periodo 2014 a 2019. También actualmente es coordinador del programa de doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad del de Salvador. Y también eh, actualmente se desempeña como presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Entonces, tenemos a una persona que conoce mucho de temas económicos en el país, a quien le damos cordialmente la bienvenida. Eh, le pedimos también eh, ya que se prepare, Oscar, porque en estos momentos los micrófonos son suyos, Oscar. Podemos iniciar. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias. Eh, primero que todo, eh, pues agradecer este espacio. Y sobre todo, eh, va a ser un gusto estar dialogando pues esta mañana. Si ustedes me permiten, voy a, eh, voy a presentarles eh, los análisis que hemos desarrollado eh, y que eh, pienso compartir. Solo me confirman si ven... La presentación que se denomina El Salvador necesita un acuerdo nacional por el pleno empleo y el desarrollo inclusivo ante el COVID-19. Se ve perfectamente, Oscar. Pues nada, eh, como les decía, eh, es un gustazo estar con los miembros de la red de desarrollo territorial. Eh, son tres elementos que yo voy a tratar de abordar esta mañana con, con todos ustedes. Primero es eh, aquellos que trabajamos en desarrollo regional o en desarrollo urbano, usualmente las políticas macroeconómicas como que eh, las conocemos, pero eh, o, obviamente no sabemos los grados de libertad eh, que tienen estas políticas macroeconómicas para el éxito de las políticas de desarrollo territorial. Creo conveniente darles a conocer eh, cómo funciona una economía dolarizada, eh, sobre todo porque las políticas eh, de demanda que, se, que han utilizado el 92% de los países en el mundo hoy ante la crisis del COVID eh, han servido para atenuar esas recesiones. Lastimosamente, El Salvador no dispone de política monetaria, de política crediticia, ni política cambiaria. Y queda la pregunta si hay otras opciones de política pública que en la economía salvadoreña se puedan utilizar, pero sobre todo cuál es el espacio que queda para esa política pública, que de hecho la única que queda, colegas, es la política fiscal. Va a ser... Posible que la política fiscal en El Salvador eh, atenúe la recesión en El Salvador, eh, va a ser posible que no solo atenúe la crisis del COVID-19, sino las restricciones estructurales que viene heredando la economía salvadoreña en los últimos 50 años. Entonces, vamos a analizar. Eh, la política fiscal cómo funciona en una economía valorizada en dos momentos en el primer momento cuando se da la recesión, por ejemplo 2009 2020 y posterior a ese momento cómo funciona esa economía, esa política fiscal eh, como fundación nosotros estamos proponiendo la necesidad de un acuerdo nacional por generar empleo digno por generar eh, crecimiento con igualdad de oportunidades, para que, digamos, tengamos una sociedad más próspera, una sociedad más igualitaria, donde todas y todos gocemos de los derechos económicos, sociales, políticos, ambientales. No es lo mismo, y siempre lo hemos insistido, nacer en Sencembra que en Antiguo Cuscatlán. Los derechos. Para una chica que nace en estas, en, en estas dos ciudades, los derechos son totalmente diferentes. El acceso a los bienes públicos eh, es totalmente eh, diametral. Entonces, el, el primer punto que a mí me gustaría pues, abordar es como un preámbulo. Eh, y este preámbulo se refiere a... Irnos a la historia de la década de los años 30, cuando los gobiernos, incluso El Salvador, recordemos que a raíz de la gran crisis que se dio en la década de los 30, se caen los precios del café, el café era el único renglón principal dentro de las exportaciones, y obviamente esto generó un impacto negativo en las condiciones de vida, eh, elevación de los niveles de pobreza. Y obviamente desencadenó un levantamiento popular, ¿verdad? Que todos sabemos que al menos murieron 30.000 personas, según eh, los, los libros de historia del de Salvador. Pues bueno, en esa década de los 30, el patrón oro era el patrón monetario que funcionaba. Entonces, los países, cuando presentaban déficit, en su balanza comercial, pues lo que hacían era una deflación de los salarios, de los precios, eh, dado que eh, o podían tener la opción de salirse del patrón oro y pues devaluar, de ¿verdad? Algunos países lo hicieron, como Grecia y Estados Unidos. Eh, actualmente, colegas, las autoridades de la eurozona y El Salvador deben de estar practicando una política similar, dado que eh, la dolarización no es más que una vuelta al patrón oro. Entonces, eh, esa deflación de precios y salario es lo que hoy le llamamos política de austeridad fiscal o lo que el Fondo Monetario está recomendando a partir de este año de una política eh, de ajuste fiscal. Ahora, las consecuencias son graves, retrasos en la producción, altos niveles de desempleo. Lo importante dentro del patrón oro y en la dolarización y en la eurización son que la, eh, lo que interesa es la relación deuda al PIB o deuda al ingreso. Y la forma de resolverlo, pues obviamente es sobre la austeridad. Y hay una concepción que dominan los organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que se llama, eh, digamos, una austeridad fiscal expansiva. Acá eh, voy a sacar las palabras de John claude Trichet, que eh, eh, fue austeridad pueden desencadenar el estancamiento, decía él, es incorrecto, porque las políticas inspiradoras de confianza, escuchen ustedes, fomentarán y no obstaculizarán la recuperación económica. Él tenía razón, no van a desencadenar el estancamiento, sino que provocaron una profunda recesión en la zona euro eh, en, pues, en esa época. Tanto aquellas economías, que han adoptado el euro como el dólar, han renunciado al derecho a emitir deuda en su propia moneda o para cambiar su valor internacional. Entonces, eh, cuando una economía presenta eh, déficit comercial, pues esto requiere o aumentar las exportaciones o reducir las importaciones o ambas cosas. Para abaratar las exportaciones, ya no podemos reducir el valor del colón, eh, ya no podemos depreciar la moneda. Entonces, obviamente, lo que nos queda es eh, la depresión de los precios, de los salarios, de los beneficios, ¿verdad? Entonces, aprender cómo funciona la economía salvadoreña, en donde se va a requerir recortes de salariales y de desempleo para recuperar en criterio de las autoridades supranacionales de recortar los niveles de deuda y de los déficits fiscales. Pero acá yo voy a abordar primero lo que se llama los déficits gemelos y los déficits gemelos son los déficits en cuenta corriente de la balanza de pagos y los déficits fiscales hay un argumento básico que yo trataba en nuestras economías es imprudente causa déficits comerciales y por lo tanto los déficits públicos y la deuda son el origen de los déficits comerciales, ¿verdad? Eh, a nivel internacional, eh, las pruebas empíricas sobre esta causalidad no son concluyentes, pero eso les da igual a los organismos internacionales. Te recetan políticas de austeridad. Pero hay otra visión, y es una visión alternativa, en la que no es correcto ese enfoque. El origen eh, de los déficits fiscales proviene de el ansa del ensanchamiento de los déficits comerciales. es decir, por qué importamos más de lo que vendemos al resto del mundo? bueno, eso se debe más que todo a diferencias en cuanto a la competitividad, verdad? entonces, eh, no tenemos las mismas capacidades competitivas y tecnológicas. y, obviamente, la forma como reducir un déficit fiscal también implica reducir un déficit comercial y reducir un déficit en la cuenta corriente. Eh, hay una, uh, yo creo, eh, en la economía tenemos dos actores principales, pero usualmente solo nos centramos en el sector público. El actor principal es el sector público y el sector privado. Y otro actor al que recurrimos por endeudamiento, por inversión extranjera, que es el resto del mundo. Estos tres actores son los que determinan eh, las condiciones de una economía. Y voy a presentarles acá una gráfica en la que mostramos eh, la posición financiera, tanto del sector privado, que es la línea verde, que se caracteriza que ha habido momentos en la historia desde 1990 a 2019 donde el sector privado ha tenido superávit, es decir, ha ahorrado más de lo que ha digamos invertido. Pero por el contrario, eh, la posición financiera del gobierno históricamente ha presentado déficit fiscales como porcentaje del producto interno bruto. Ahora, ¿cómo hacemos si los niveles de ahorro de la economía salvadoreña son menores que los niveles de inversión, pues entonces, como les mencionaba al principio, recurrimos al resto del mundo, ya sea a los bancos internacionales, organismos como el Fondo Monetario, para que nos eh, provean de recursos. Obviamente tenemos que pagar una tasa de interés. Y lo que nos está diciendo la... Eh, digamos, el área sombreada, que es el balance externo, es el ahorro que te hemos tenido que utilizar externo para financiar los déficits, eh, sobre todo eh, del sector público. Ahora, ¿qué está explicando esto? Bueno, lo que está explicando es, aquí está una gráfica, colega, desde 1920 hasta la fecha, de las exportaciones e importaciones del de Salvador y el déficit comercial. Resulta sorprendente que desde 1920 hasta casi 1982, El Salvador tenía una posición comercial casi equilibrada. Pero en esto entramos a un modelo del, basado en el consenso de Washington y de promoción de exportaciones a partir de 1990 hasta 2009, donde se da una apertura unilateral de la economía. Y esto trae como consecuencia que el déficit comercial se vaya amplificando. Eh, ahora, ustedes se preguntarán, eh, ¿quiénes son los principales socios que están explicando que El Salvador tenga déficit comercial? Son dos. Uno es los Estados Unidos y otro es China. Paradójicamente, con China, el hecho que no, se, que no existieran relaciones diplomáticas eh, no impidió que las relaciones comerciales aumentaran desde 1990 hasta 2017, donde se firmó, eh, digamos, las relaciones eh, pues, diplomáticas. Ahora, ¿Cómo resolvemos este, esta, este déficit comercial ampliado? ¿Cómo resolvemos el déficit de la cuenta corriente, la balanza de pagos? Pues, y que a la larga están incidiendo en el déficit fiscal. Son tres medidas que nosotros proponemos. Una es aumentar los niveles de productividad. Debemos de aumentar el contenido tecnológico de las exportaciones. Y debemos de resolver las pérdidas de competitividad a través del tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real, colegas? Son los precios de exportación de los productos del Salvador entre los precios de exportación de, de los socios, de importación de los socios comerciales o esto ajustado por el tipo de cambio dólar, ¿verdad?, o el tipo de cambio real también se mide como los salarios entre la productividad del de Salvador entre sus socios comerciales. Si este indicador es mayor que uno, significa que el Salvador ha perdido competitividad. Y desde 1978, pues el Salvador ha perdido una eh, competitividad casi cercana al 40%. Pero si ustedes se dan cuenta en los debates de los economistas, en los medios de comunicación nadie aborda cómo resolver este déficit comercial ni cómo resolver los déficits de balanza de pagos en la eh, pues de la cuenta corriente. Todo se centra en los déficits fiscales. Entonces, como yo les decía, eh, aparte de aumentar esa complejidad en la cesta de bienes y servicios que producimos y exportamos, también debemos de mejorar la productividad de los servicios, la productividad laboral respecto a los bienes. Y por último, la economía salvadoreña requiere de políticas no solo horizontales, de promoción de exportaciones, de reducir la tramitología, que esas son políticas de la década de los 80. Necesitamos políticas verticales, es decir, políticas industriales que seleccionen productos y sectores que tienen ventajas competitivas. Eh, ahora vamos a pasar cómo entender las finanzas públicas. Eh, primero que todo, la política fiscal es un asunto político. Es decir, la pregunta de cómo fijar los impuestos, los gastos o cómo y, y cómo endeudarse no se puede dejar en manos de cálculos técnicos o en manos de una ley de responsabilidad fiscal. No hay una respuesta simple si el ratio de deuda subió el 40, el 50 o el 60 por Y tampoco eso no significa que la deuda sea insostenible de aquí hasta el 2030. Otro de los objetivos de la política fiscal no es guardar el equilibrio el objetivo de la política fiscal es alcanzar la generación de empleo digno, reducir las tasas de desempleo y subempleo y aumentar el crecimiento con igualdad de oportunidades. entonces, la cantidad y el ritmo del gasto público, pues, debe de establecerse en función de los niveles de actividad eh, que deseamos. Y los impuestos también deben de, de recaudarse en función del impacto económico, no solo aumentar impuestos eh, por la vía más fácil. Por último, pongámonos a pensar que somos un capitán de un barco donde eh, nos amputamos la mano derecha que era la política monetaria, crediticia y cambiaria, antes que fuéramos a pecar en El Salvador, nos las amputamos. Nos queda la mano izquierda, pero ahora tenemos una ley de responsabilidad. Bueno, en esta etapa de la crisis se ha dejado de lado la ley de responsabilidad, pero al futuro tenemos una ley de responsabilidad fiscal, que significa que toda la política económica va a quedar amarrada y de hecho también la política territorial. Si nos amarramos la mano izquierda, pues entonces ¿quién maneja el barco? ¿Verdad? Esas son las condiciones con las que está funcionando la economía salvadoreña. Entonces, las reglas fiscales el objetivo que tienen es restringir la política fiscal por medios tecnocráticos. O sea, las reglas fiscales de hecho llevan implícito el, eh, que los tecnócratas neoliberales son los que saben qué hacer con la política fiscal y no, y no los responsables en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa. Y otro elemento que es bien grave es que muchos analistas económicos creen que administrar un gobierno es igual que administrar un hogar. Y ponen el ejemplo de las letras del tesoro o de las CETES como las tarjetas de crédito, ¿verdad? No es lo mismo eh, administrar un estado que un hogar. Hay otros elementos que yo creo que apoyan ese objetivo de la política fiscal de incidir para eh, un mayor crecimiento económico y generar empleo. Es importante saber que el gasto público y la inversión tienen efectos positivos sobre el ingreso y sobre el empleo. Es decir, hay lo que se llaman multiplicadores fiscales. Por cada dólar que de gasto en la economía, el, la actividad económica crece a un dólar veinte. Entonces, esto es como lo que se definía en el Antiguo Testamento, crecer y multiplicaos. ¿verdad? Entonces... El gasto público y la inversión tienen efectos positivos sobre el ingreso. Por lo tanto, las políticas de austeridad van eh, a reducir el crecimiento económico. Otro, eh, un déficit fiscal conlleva un beneficio para el sector privado. ¿Por qué? Porque los déficits fiscales se financian mediante títulos valores ya sea letes, setes o eurobonos, que son adquiridos por el sector privado que mirábamos en la gráfica anterior. Entonces, un déficit fiscal significa un ahorro del sector privado. Una deuda del gobierno significa una riqueza en el sector privado. Entonces, eh, los recortes de gasto van a producir desempleo. Los recortes de gasto van a producir un menor ingreso disponible para los hogares y obviamente también menores ganancias para las empresas. En una economía dolarizada, nosotros, ¿cómo obtenemos dólares? Se han preguntado cómo una economía dolarizada obtiene dólares para pagar esas importaciones que requerimos. Pues una es a través de las ventas otra es a través de los préstamos, las ventas de activos, es decir, pues las ventas eh, de casas, propiedades o incluso empresas. eso es inversión extranjera directa, las remesas familiares que representan aproximadamente el 22% del producto interno bruto o una última eh, eh, forma que es importante pero que han tratado eh, de ir eliminando. Y es la creación de dinero bancario. Los bancos a través del otorgamiento de crédito crean dinero. De ahí la importancia de los bancos públicos en El Salvador. Porque si los bancos públicos otorgan crédito y el pago de los intereses vuelven a la hoja de balance, de los bancos públicos, no así a los bancos privados, que ese dinero termina repatriándose a sus casas matrices. Eso es cómo obtenemos dólares. Eh, entonces, para mantener ese stock, vamos a requerir austeridad fiscal. Ese stock de dólares son lo que limitan el crecimiento económico y sobre todo hay algo que lo vimos en la década de los 30 eh, con el patrón dólar, y es que un régimen dolarizado, eh, digamos, es muy difícil de, de gestionar en un régimen democrático. ¿Por qué? Porque una vez que se da la recesión, hay un año a lo sumo de una política fiscal expansiva y a partir del siguiente año empieza toda una etapa de austeridad fiscal. A la larga a los gobiernos que les va a tocar esa etapa de ronda de austeridad fiscal, pues terminan penalizados en las elecciones eh, posteriores. Y obviamente hay una condición en la economía salvadoreña que se está agravando sobremanera, y es que cada vez más dinero se está sacando de la producción y el consumo, los hogares de su ingreso están destinando cada vez más ingresos, para pagar al sector financiero eh, préstamos y no para comprar bienes y servicios. Y eso está generando lo que se llama la deflación de la deuda, está contrayendo los mercados, ¿verdad? Entonces, si tú estás pagando más deudas al sector financiero, pues obviamente tienes menos para gastar en bienes y servicios. De ahí quisiera abordar el tema de la sostenibilidad fiscal. Se habla mucho como que fuera un mantra que la economía es insostenible porque excedió los niveles de deuda del 90, del 100%. Vale la pena mencionar o huelga decir que aquellas economías que tienen su propia moneda, podemos ver los ratios de deuda de 120, 140% del PIB. Pero, pero bueno, lo que se supone es que la deuda y el déficit en El Salvador, de aquí al 2046 o al 2087, va a continuar creciendo de forma explosiva la deuda, ¿verdad? Y extrapolan la existencia de una tendencia lineal sobre la base de un conjunto de, de datos que ya vamos a ver que no son lineales. Entonces, no es correcto pronosticar una línea recta, la sostenibilidad fiscal, o sea, ratio deuda-PIB. La inflación tiende a incrementar la recaudación de los impuestos y obviamente esto tiende a incrementar la, eh, pues de manera que los impuestos crecen más que el gasto. El gobierno, al ver que su déficit se amplifica y la deuda crece, obviamente va a tomar acciones, ya sea para tratar de disminuir el déficit, ya sea incrementando impuestos o reduciendo gastos. Entonces, eh, los déficits fiscales están en función del ciclo económico. Por otro lado, el otro actor fundamental en El Salvador, como es el sector privado, va a ajustar sus gastos o va a ajustar su ahorro de acuerdo a las políticas del gobierno. Entonces, eh, si el balance financiero público es deficitario, pues estará añadiendo patrimonio neto al sector privado. Y, y el pago de intereses que hace el sector privado al, pues, al gobierno va a aumentar la, la recaudación y también, dado que el sector privado va a tener más ingresos por la rentabilidad de los títulos que ha invertido, va a aumentar su propensión al consumo por el ingreso. Y eso va a expandir el gasto en la economía y va a aumentar la recaudación. Entonces, Creo que estas variables de cómo funciona la relación entre el sector privado, sector público y el resto del mundo no es tomada en cuenta a la hora de definir la política fiscal en El Salvador. Ahora, ¿qué políticas funcionan en una economía dolarizada? Primero, eh, en una economía en general, hay cuatro caminos para atenuar una crisis financiera y una crisis fiscal como la que El Salvador tiene. Bueno, la primera es inflación, la segunda es devaluación. Estas dos no las podemos manejar en El Salvador, dado que somos dolarizados. Entonces, nos queda la deflación, lo que mencionaba que pasó en la década de los 30, eh, aceptando un, un paquete de rescate del FMI. Pero, ¿esto qué iba a implicar? una pérdida de la soberanía económica. Y por último está el impago, ¿verdad? En un momento dado algunas economías han llegado a la conclusión que no pueden seguir pagando los ratios de deuda. Eh, en el 2009 y en el 2020, ¿cuál fue la actitud del gobierno? La actitud del gobierno cuando vio que se caían las exportaciones a tasas del 20%, eh, o sea, la, la demanda externa se cae. Eso impacta en una caída de la producción. Impacta también en las empresas que ven cómo los anaqueles se van llenando de los productos y toman la decisión, ya sea de recortar empleos, de recortar turnos o de reducir salarios a la mitad. La actuación de, de los gobiernos en el 2009 y el 2019 es, bueno, Vamos a utilizar las únicas dos variables que están bajo el control del Estado, la tasa de tributación o el gasto público. La decisión que tomaron fue incrementar el gasto público. Eso significó que el déficit fiscal aumenta. Eh, se le suman alrededor de 2 mil millones eh, de los 3 mil aprobados por la Asamblea. Y obviamente esto eh, implicaba... Eh, digamos, eh, expandir el gasto y tratar de capiar la caída del gasto de consumo en los hogares, ¿verdad? Eh, no tanto vía remesas, que las remesas al final del año crecieron 4-8, sino por reducción de salarios en la economía salvadoreña. Recordemos que el gasto de los hogares en el PIB representa el 85%. Así que por más que incrementar el gasto público el Estado, pues no podía atenuar esa fuerte caída. Lo que se hace es retirar de las cuentas del Banco Central, parte del encaje legal, también el gobierno emite bonos, eh, sin embargo, esto, esta emisión de bonos incorporan costos adicionales, que da lugar a que el rendimiento sea mucho mayor y esto viene a, a agravar aún más el déficit fiscal verdad entonces en, en resumidas cuentas frente a ese choque externo de caída de las exportaciones se produjo un déficit en, la, eh, en la, un déficit comercial y en la, y en la cuenta corriente eh, los formuladores de política incrementan el gasto ante la caída de los ingresos tributarios eh, y el déficit en ese momento se financia por financiamiento de banco central de forma indirecta, colegas, porque lo que sea, acuérdense que el Banco Central tiene prohibido financiar directamente al Estado. Lo que se hace es inyectar ese porcentaje de encaje legal a los bancos y, esos, y, y esa liquidez la utilizan los bancos para invertir en letras. A la larga se eleva la tasa de interés y se exacerba. No voy a entrar, pero estas son las medidas que acometió en el 2020 el gobierno para eh, atenuar o para darle respuesta y alivio por el COVID-19. Desde incremento salarial de 150 a los empleados, un subsidio único de 300 dólares al 75% de los hogares, una distribución de 2.7 canastas de alimentos a las familias afectadas por un valor de 56 dólares cada una, un aplazamiento de tres meses de pago de servicios y también medidas financieras, como las que les decía, la reducción del encaje legal, también eh, eh, modificar la provisión para préstamos dudosos entre todos. La presentación va a quedar para que ustedes la revisen en detalle. ¿Qué trajo como consecuencia? Que el déficit en 2021 llegara hasta menos 2.307 millones. Esto obviamente representó eh, casi un 10% del Producto Interno Bruto en términos de ingreso nacional. Esto llega casi a menos 8.6%. Y las previsiones son que el déficit eh, en el 2021 de, de FUDESEN, por supuesto, estas son nuestras previsiones, llegue a menos 8.9 del PIB y menos 7.7% del PIB. Ha habido una reducción eh, en el rendimiento eh, solicitado por los mercados financieros en las emisiones de bono del de Salvador. Esto está explicado realmente también por, eh, por cambios en la composición de la Asamblea. Eh, para el, el partido, pues, nuevas ideas que alcanza la mayoría calificada. Y en opinión de los inversionistas internacionales y de las agencias calificadoras eso genera certidumbre. Pero para la población en general esto genera incertidumbre, porque no sabemos eh, eh, cómo se, eh, cómo, qué medidas se van a tomar para hacer el ajuste fiscal del 3% que se ha estimado entre 2021 a 2024. Hay factores estructurales que inciden en la elevación de la deuda. Eh, uno de los factores importantes es la transición del costo de las pensiones. Más de 20 puntos del Producto Interno Bruto están sumados en, pues, en la deuda. También la dolarización produjo pérdidas de ingresos fiscales por la emisión monetaria, eh, por los elevados niveles de evasión y, pues, elusión, las degradaciones arancelarias que se dieron de forma unilateral y factores coyunturales. La deuda, entonces, eh, sin pensiones desde 2010 hasta 2019, se mantuvo estable alrededor del 51.5 del PIB. La deuda en 2020 con pensiones alcanza eh, el 87% en, eh, y el 65,6% sin pensiones. Ahora, dependiendo de la medida que adoptemos, ya sea deuda respecto al Producto Interno Bruto o deuda respecto al Ingreso Nacional, así va a ser el ajuste fiscal. Es decir, eh, si, si tomamos la medida de ingreso nacional, entonces el ajuste fiscal del 3% no es el que se requiere para la economía salvadoreña, sino que es mucho menor. Eh, aquí tenemos entonces la deuda con pensiones y que mencionábamos un 71% del PIB eh, en el 2019 y 61,2% en el 2 eh, 2019 respecto al ingreso nacional, los costos de las pensiones representan el 22% del PIB son más de 5 mil millones, ¿cuáles son las previsiones económicas que se tiene para El Salvador? Ustedes conocen la del Fondo Monetario que es alrededor de menos 9% FUDESEN estimó menos 7.2 y no la modificó allá por junio eh, sorpresa, eh, a finales de año el Banco Mundial regresa su previsión a 7.2%. Y eh, eh, lo paradójico en esta economía dolarizada es que eh, vamos a retomar los niveles de producción del 2019 hasta el año 2023. Eh, yo me atrevería a pensar que esta previsión todavía es muy optimista. Entonces, eh, esa fue la actuación en el primer año eh, del gobierno, tanto en el 2009 como el 2019 y el 2020, y ahora viene otra actuación, y es... Se ha disparado la deuda, se ha disparado el déficit fiscal, se ha caído la economía a menos 9% o menos 7.2% y los organismos internacionales, las agencias calificadoras de riesgo que representan a los tenedores de los bonos del Salvador, están solicitando un plan de consolidación fiscal. Es decir, eh, eh, digamos, debemos de encontrar una manera de cómo volver, entre comillas, a una senda que ellos llaman sostenible. Eh, Alex y su rieta en el 2001 encuentra que en la realidad, colegas, en una economía dolarizada, cuando se da una recesión, un país también termina renunciando a la política fiscal. Entonces, la dolarización es un callejón sin salida, en palabras de él esto son datos del informe del Fondo Monetario, donde ellos estimaron que en el año 2020 la inyección de recursos por el gobierno iba a dar a, cercano a 916 millones. Bueno, pero la Asamblea aprobó 3 mil millones, ¿verdad? De los cuales eh, se han desembolsado aproximadamente 2 mil y otros mil se dejaron para el año actual. Como les dije, la medida de ajuste que vamos a utilizar, eh, si se basa en el ingreso nacional disponible, deuda entre ingreso nacional, déficit entre ingreso nacional, es muy diferente el ajuste fiscal respecto al que está proponiendo el Fondo Monetario. Y paradójicamente, el Fondo Monetario ha hecho estudios donde confirma que aquellos países que reciben remesas familiares como El Salvador, es necesario incorporar al PIB esos ingresos y propone el ingreso nacional disponible como una medida para calcular el verdadero ajuste fiscal. Otro es que se ha infravalorado el papel que juega el multiplicador fiscal del gasto y de la inversión. ¿Qué recomienda el Fondo Monetario? Bueno, el, el, el Fondo Monetario está recomendando un ajuste fiscal del 3% desde 2021 hasta 2024 para recuperar la senda de la sostenibilidad. También el Fondo menciona eh, que la elevación de los 10 puntos en la deuda es un deterioro temporal y que es apropiado a la luz de la pandemia. Eh, pero en el 2021, colegas, esto va a, o tiene que caducar. Entonces, eh, esto no lo voy a abordar, es el impacto de la balanza de pagos, se incrementa el déficit de la balanza de pagos en 1.432, pero sí me gustaría detenerme en el paquete de medidas que está recomendando el Fondo Monetario y que esto va a tener una incidencia en la política territorial, va a tener una incidencia en los hogares salvadoreños. Por un lado, las autoridades recomiendan eh, dos tipos de medidas. Ellos le llaman la factura electrónica y el, y el monotributo. Esto va a recaudar de 2021 a 2023 un 0.5 del PIB, lo pueden ver en la tabla de color azul. Eso equivale a 128 millones y el monotributo 77. Entonces, estas medidas administrativas que se inclina el, pues el gobierno a, recaudan apenas 206 millones, ¿verdad? Y eh, el ajuste fiscal que está recomendando el Fondo Monetario son 567 millones, es decir, el 3%, entre 2021 a 2024. Ahora, eh, el fondo dice, vean, estas medidas administrativas no son suficientes. Va a ser necesario otras medidas de ingreso, por ejemplo, incorporar el impuesto predial, que de hecho este es un impuesto municipal, no es un impuesto que sea administrado por la hacienda pública en los países, va a recaudar otros 154 y exenciones, va a recaudar 51. Solo ahí tenemos 360, eh, casi 400 millones. Y por otro lado, vienen eh, otro tipo de, de, de políticas de austeridad por el lado del gasto. En la compra de bienes y servicios se va a recaudar 103 millones y aquí se recomienda compras centralizadas. Eh, en salario 128, que en teoría se, se plantea congelamiento de salarios, se recomienda eh, planes de retiro voluntario, eh, pero en mi entender, detrás de salarios también van a haber recortes. Esto nos tiene que llevar a, digamos, a. 567 millones en recortes verdad ellos mencionan que estas medidas administrativas no van a garantizar y que la recaudación va a tardar en materializar al igual el impuesto predial eh, digamos quiera o no eh, primero hay que desarrollar un catastro para, eh, digamos, disponer de una base de datos confiable. Pero ellos lanzan, vea, también este el IVA. Y en el informe del 2018, ellos recomiendan aumentar el IVA del 13 al 14,5. Por eso es recomendable, eh, como analistas de desarrollo territorial, siempre es obligatorio estar revisando los informes del Fondo Monetario, lo que se llaman los artículos cuartos históricos. Porque ahí van quedando eh, perlitas que los diferentes gobiernos eh, no las implementaron, pero que siempre el fondo las va dejando para volverlas a sacar con el nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, eh, hay una carta de intenciones donde el gobierno mencionó que se comprometen a implementar este ajuste fiscal. De al, menos, de al menos el 3% del PIB. Esto está en la página 27 de este informe eh, que se emitió el año pasado para la aprobación de los 389 millones. Las necesidades de financiamiento brutas que tiene El Salvador para el 2021 son 2.621. Yo me atrevería a pensar que si actualizamos estas cifras del fondo puedan ser que aumenten unos 500 a 700 millones más. Ahora estamos en una etapa de querer acceder por 1.300 al servicio ampliado del fondo. Este es un acuerdo por tres años y en el cual es, eh, se va a desembolsar en plazos de cuatro y medio hasta diez años con pagos de 12 cuotas. Y es mucho mejor que el acuerdo stand-by, que tiene que reembolsarse hasta un plazo de tres y medio, hasta cinco. Desde el FUDECEN, nosotros hemos propuesto darle un golpe de timón al proceso de ajuste. Nosotros hemos propuesto implantar el impuesto al patrimonio a 250 personas que son denominados los ultra ricos y que obtuvieron eh, riqueza. De 24 mil millones en 2014, según UBS y Wellex. Entonces, no es necesario poner el IVA al 100% de la población, sino que podemos dejar a, a estos ultra ricos, que son 160 personas. Con ellos se recaudaría eh, el primer año 300 millones. También aumentar eh, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta al 10% de los hogares que obtienen mayores ingresos. Y con esto recaudaríamos 100 más y es necesario siempre combatir eh, la evasión del IVA, sé que se pueden recaudar 100. O sea, eh, al año pudiéramos el mejor en el año que simplemente 500 millones y un plazo de 6 años pudiéramos cubrir los 3 mil millones que fueron aprobados. Entonces, Creo que hay otro tipo de medidas que no hay que dejarlas. Argentina acaba de aprobar un impuesto al patrimonio. Perú está revisando ya un marco legal junto con Bolivia eh, para eh, que quienes financien los costos de la pandemia sean los hogares de mayores ingresos y mayores riquezas. También por el lado del gasto hay que continuar en la eficiencia del gasto, pero tomando en cuenta estos multiplicadores aumentar la función de empleador de último recurso, la inversión pública y en temas de deuda va a ser necesario renegociar la deuda eh, y diversificar el mercado de letras del tesoro para que de una manera directa los hogares salvadoreños puedan invertir. No es posible que los hogares salvadoreños, aquellos que ahorran por supuesto, eh, tengan que ir a depósitos a plazos del dos, tres por ciento, mientras que el rendimiento eh, de las letras andan cercanas al seis, siete por ciento en promedio histórico, ¿verdad? Entonces, sería importante que los hogares directamente podamos invertir en comprar letras del tesoro y diversificamos nuestro portafolio de inversión. Esto ayudaría también al Estado a reducir el rendimiento pagado, dado que en el mercado de valores, el, lo, el, los agentes que concursan son muy pocos, solo son sistema bancario y las casas eh, eh, de fondos de pensiones. Ya para ir acabando, eh, nosotros, como decíamos, proponemos un acuerdo nacional en el cual eh, nosotros consideramos que El Salvador, si llegamos a un consenso de todas las fuerzas políticas, pudiéramos en 2050 obtener una renta per cápita de 39 mil dólares y estar en el top 30. Hay países que lo han conseguido, como Singapur, que apenas tenía 500 kilómetros cuadrados, pero hay ciertos pasos que hay que eh, desarrollar, se los dejo. Siete áreas de políticas claves eh, que eh, sorpresa, hay una referida a este foro que es desarrollo regional y urbano, no es posible que la formulación de las políticas públicas sean disparadas desde un helicóptero hacia los territorios. No, por el contrario, son los territorios donde se deben de construir las políticas que necesitan eh, los y las ciudadanas. Y por otro lado, desarrollo de instituciones políticas y económicas resilientes una economía verde, una alta vulnerabilidad al cambio climático, una economía del conocimiento diversificada y moderna, y que transforme la actual estructura productiva a bienes y servicios más complejos, más productivos y que pagan mejores salarios. Hay que cambiar la manera como se lleva la política exterior, en donde debemos de abrazar el multilateralismo y no ser el patio trasero de una potencia hegemónica. Eso significa fortalecer la integración regional centroamericana, la cooperación con diferentes regiones en el mundo y, obviamente, políticas de demanda. Política de demanda se refiere a políticas eh, fiscales. Eh, es necesario replantear si, eh, si se requiere en estas características eh, eh, el uso de una moneda propia. Y, por último, una economía de la felicidad. Debemos de transitar desde un enfoque puramente economicista basado en la renta per cápita hacia una economía donde disfrutemos, donde tengamos opción a los derechos culturales, sociales, económicos y políticos. Y bueno, eh, solo mencionarles que dentro de la economía diversificada, entre 2014 a 2019 se implanta una política de diversificación y transformación productiva con la finalidad de seleccionar productos que tenían ventajas comparativas reveladas y obviamente esta política funcionó. En el 2019, el artículo cuarto del fondo recomienda al nuevo gobierno continuar con la implementación de esta política, dado que había aumentado la productividad laboral, había reasignado la mano de obra desde los sectores de baja productividad y de subsistencia a sectores de alta productividad. Con esto, pues acabo mi presentación. Eh, no sé si, si me regía el tiempo, pero pues muchas gracias. Muchas gracias, eh, Oscar. Efectivamente, estamos con tiempo. Eh, voy a pedirle que deje de compartir pantalla y pedirles vale. a todas y todos eh, que por favor abramos nuestras cámaras para tomarnos una foto de grupo con nuestro invitado de, de hoy. Abramos las cámaras todas y todos antes de pasar a la parte de preguntas. Muy bien. ¿Estamos listos, eh, Vilma, con las preguntas? Sí. Estoy lista con las preguntas. Eh, bueno, he tratado de recopilar todas las preguntas de cada uno de ustedes y las he hecho en dos rondas de preguntas porque varias estaban relacionadas o se repetían. Entonces, eh, si le parece, Oscar, podemos hacer. Eh, son dos rondas de tres preguntas. Hacemos las tres primeras y después las siguientes tres para que también tenga espacio de, de comentarlas. Eh, bueno, de acuerdo. La, la primera pregunta es sobre el impuesto predial. Preguntan si sería el mejor momento para aplicarlo, dado las circunstancias del COVID, y además eh, si esto tendría sentido eh, para mejorar las finanzas públicas municipales y mejorar la autonomía de los municipios y luego eh, hay otra pregunta que usted también ya la comentaba y algunos comentarios en el chat y es que eh, quiere decir que los organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional Banco Mundial eh, el hecho de que el partido gobernante tenga mayoría calificada en la asamblea genera certidumbre y esto es un elemento positivo para emitir más préstamos al país eh, y la última de esta ronda es que eh, si tiene sentido en estos momentos pensar en la desdolarización de la economía muchas gracias por las preguntas bueno de hecho el impuesto predial es una recomendación que el fondo monetario ha venido incorporando desde 2014 eh, si no se ha implantado es porque Obviamente, el, el, los costes administrativos no son nimios, ¿verdad? El desarrollar todo un catastro y ahí hay dilemas. ¿Quién va a manejar este catastro? ¿Si va a ser el Ministerio de Hacienda o es una, es una potestad del ISDEMO? Porque es una potestad territorial. Esto creo yo que son muchas de las dudas por las cuales no se ha implementado. Segundo, en una primera etapa los costos o los, eh, de este catastro son elevados, no tengo ni idea de cómo, pero allá por el 2007-2008 yo hice una simulación con otros colegas y la recaudación máxima que puede generar este catastro en su máximo, en su máximo nivel es apenas de 0.5 del Producto Interno Bruto. Para mí el impuesto predial eh, no es un impuesto que venga a, a, a apoyar eh, la necesidad de ingresos del Estado. Para mí este es un impuesto que sería conveniente para las municipalidades. Ahora, ¿quiénes serían los que más recaudarían? Pues obviamente eh, los municipios. De mayor densidad poblacional, los municipios de mayor densidad productiva, ¿verdad? Entonces, creo conveniente dejar claro esto, ¿verdad? Para no generar falsas expectativas a todos los municipios, ¿verdad? Entonces, creo que esto es importante que incluso a nivel de la red hubiera una presentación específica de un experto para desbrozar todos los pro y contra de este impuesto. Respecto a la certidumbre, sí, acordémonos que los mercados financieros, lo que les interesa, colegas, es que les paguen la deuda. Los inversionistas internacionales eh, eh, a la larga eh, hacen lobby sobre las agencias calificadoras de riesgo porque ellos les pagan un mensualmente para que les den informe de los países en los que han invertido en títulos valores. Y por otro lado, eh, eh, pues eso a nivel de bancos internacionales sí genera certidumbre. Es decir, certidumbre, no tanto por emitir más deuda, sino certidumbre que el gobierno va a acoger un programa con el Fondo Monetario y esto pues a la larga significa que va a tener, digamos, el paraguas. Eh, del Fondo Monetario y eso le garantiza que no va a haber una crisis de liquidez a nivel del sistema financiero salvadoreño o una corrida bancaria y también les garantiza que no va a haber una suspensión de pagos. Ahora, yo por eso decía certidumbre para los inversionistas, pero incertidumbre para la población en general porque no sabemos cómo nos va a impactar una serie de medidas. Eh, usualmente los gobiernos eh, tratan, y, y esa es la historia, el Fondo Monetario tratan de solo incorporar medidas eh, de administración tributaria. Pero la realidad y las negociaciones al final se terminan imponiendo, en el sentido de, bueno, ¿qué impuesto se recauda más rápidamente? Pues obvio sale el IVA, que al siguiente año voy a recaudar más a pesar que es un impuesto de naturaleza regresiva, ¿verdad? Eh, porque a la larga penaliza aquellos hogares que más compran bienes y servicios. Pero también hay otras opciones como las que ha propuesto FUDESEN y ha propuesto, no solo FUDESEN, colegas, a nivel internacional lo ha propuesto el mismo Fondo Monetario. Fíjense que hay... Hay dos discursos al interior del Fondo Monetario, un discurso público que lo ha manejado, eh, digamos, la representante del fondo, y otro discurso que son los que, eh, digamos, los centuriones y los soldados que vienen a la Galia, ¿verdad? Acá imponen, pues, políticas de austeridad, que es lo que domina. Ellos creen firmemente en que recortar el gasto va a generar certidumbre, es decir, como helada de los dientes, y eso va a expandir, ceteris paribus, el crecimiento económico. No es correcto ese análisis, y lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en los PICs. PICs son Portugal, eh, Irlanda. Grecia y España, son siglas en inglés, eh, donde las políticas draconianas de austeridad eh, in, implicaron caídas eh, de los salarios, eh, eh, aumento en los niveles de pobreza. Y en cuanto a la desdolarización, vaya, la, la desdolarización es una medida de índole político. Eh, la dolarización fue impuesta por mayoría simple y si en un momento dado los agentes económicos se ponen de acuerdo que la prioridad del país es expandir la economía, generar empleo, pues se va a hacer, ¿verdad? Yo no tengo una bola de cristal, pero obviamente los beneficios que de tener su moneda propia sobrepasan los costos, ¿verdad? Y esto es una idea que los economistas del mainstream, del pensamiento eh, único, nos han tratado de vender que, que es al revés. Entonces, eh, se los digo con, con conocimiento de causa: no es lo mismo tener un kit de herramientas, de políticas para prevenir una crisis como la han tenido el 92% de los países del mundo. Que ante una reducción de la demanda de sus exportaciones han devaluado y esto no ha tenido impactos en la producción ni en el empleo. En El Salvador ha sido todo lo contrario. Los impactos han sido un tsunami en una caída de la producción, una caída del gasto en la economía y una pérdida de empleos. Que lastimosamente nuestras estadísticas de mercado laboral son pobres. Solo tenemos las, las cifras de los trabajadores cotizantes del seguro que aparecen que. Que solo se perdieron 40 mil, sí. Pero, ¿qué pasa con los empleos del sector informal? Si sí, eh, las encuestas de hogares que hace la Digeste vienen con un desfase de año, año y medio, eh, el último dato que tengo yo es que los ocupados eran 2.8 millones, de los que 2 millones eran sector informal y estaban en el sector servicio. Y solo 800 mil ocupados eran lo formales. Pónganse a pensar entonces cuál ha sido la pérdida de ocupaciones en el sector informal. Esa sería la primera ronda. Vamos a la segunda. Bueno, eh, la segunda, Oscar, eh, ahí les voy a agregar una más que la mandaron como en el último momento, pero me parece importante. ¿Le importa si sube el, el volumen un poquillo, Vilma? Que no Hola, bien. ¿Me... ¿Me escucha mejor? Sí. Bueno, eh, espero que me escuchen bien. Y la primera pregunta es, eh, de este escenario que usted nos planteó, eh, ¿cuáles serían los efectos en las municipalidades y si tiene algunas recomendaciones de estrategias a seguir? Eh, y luego, la siguiente es un poco más, es como es uno de los temas complejos actuales y es también... Eh, cuál es el escenario en el tema de pensiones, eh, si usted considera que hay una propuesta a la reforma de ley que beneficia a los cotizantes. Eh, la siguiente pregunta es sobre si considera que el Estado salvadoreño generará activos a través de los megaproyectos y que si estos podrían de alguna forma aliviar el déficit fiscal. Eh, y la última. Eh, es un poco más, eh, un poco más amplio, traté de juntar varias que eran alrededor de, de su opinión respecto al actuar del gobierno en, la, en materia de finanzas públicas y que también nos decían que usted también estuvo en el Banco Central como presidente, eh, si sí, podía comentar también el papel actual del, eh, del BCR en, en este gobierno. Y finalmente, ¿cómo valora la perspectiva económica del país en cuanto a que en esta última coyuntura de mayoría calificada del partido del gobierno... Tiene silenciado el micrófono, Oscar. Sí, eh, primero pedirles disculpas porque no voy a responder ninguna. No, mentira, mentira. Eh, primero pedirles disculpas porque están construyendo a la par, ¿verdad? Entonces probablemente se escucha un, pues un golpeteo, eh, logajes del oficio cuando uno hace videoconferencia, ¿verdad? Eh, pues nada. En cuanto a las municipalidades, en definitivo me he quedado muy sorprendido de la violación a los marcos de las municipalidades en cuanto a las transferencias del FODES, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a que las municipalidades deben de trabajar en el fortalecimiento de los marcos legales y si esos marcos legales no son respetados, pues acudir a las instancias pertinentes. Creo que, que, que bueno, eh, las consecuencias del no pago del FODES han sido desastrosas al interior de los municipios. Y yo creo, probablemente ya esta red lo está haciendo, es midiendo los impactos a nivel de los municipios, ¿verdad? Es quizás la agenda más obligatoria que yo les recomendaría para ver. Eh, eh, en qué área se dejó de invertir para ver eh, qué porcentaje del FODE se utilizaba para pagar salarios y si en el pago de los salarios se dejó de pagar créditos para los trabajadores ¿verdad? todos estos datos lastimosamente uno no los dispone eh, y pues sería bueno ¿no? entonces yo creo que más les dejaría tareas a ustedes ¿verdad? más que recomendaciones, que ustedes son los expertos. Sí hay que revisar más el impuesto predial. Eh, no vayan a salir con sorpresas que quien lo administre sea el Ministerio de Hacienda cuando este es un ámbito municipal. Y otro, las dudas eh, de quién va a financiar el catastro. ¿verdad? ¿Será algún organismo internacional como el Fondo o el Banco Mundial o el BID? les tocará poner proporcionar a los municipios. Luego, eh, ¿cómo va a ser el mecanismo de transferencias de este FODES? ¿Se va a manejar a través de un mecanismo inequitativo donde el que, el que tiene más propiedades es el que va a obtener recursos? ¿O va a ser un mecanismo equitativo? para que independientemente también los municipios de menores niveles de ingreso o de transferencias, pues reciban, eh, digamos, estos ingresos. Son como las áreas de mejora que yo dejaría para, para ustedes. Otro es, eh, estoy preocupado con la conformación de los gobiernos municipales. Eh, ayer el Tribunal Supremo Electoral iba a, a finalizar con una conferencia de prensa eh, y pues esto abre un signo de interrogación para el desarrollo municipal, ¿verdad? Eh, hay grandes retos, colegas, y yo creo que debemos de ser capaces de unificar las posiciones ¿verdad? respecto a las pensiones. Eh, yo creo que el actual sistema de capitalización individual aquí sí es insostenible. Eh, no es posible que dos AFP estén obteniendo rentabilidad de patrimonio del 44%. O sea, esto significa que si una AFP invirtió 300 millones en adquirir la administración de esta entidad, en dos años ya está sacando lo invertido, ¿verdad? Yo creo que la tendencia en el mundo es que eh, no han funcionado los sistemas de, capital, de capitalización individual y de nuevo están migrando a, a sistemas públicos. Entonces, yo creo que la tendencia va a ser tarde o temprano que el, el sistema de pensiones salvadoreño migre a un sistema público. ¿Verdad? Eso sí, con mejoras para no volver a cometer los errores existentes en el sistema privado. En cuanto a los megaproyectos, bueno, primero, si ustedes me ayudan y me dicen cuáles son, yo a lo sumo solo he visto una rueda de la Chicago que va a haber en el Puerto de la Libertad y, al, y algunos juegos mecánicos, ¿Verdad? Creo que aquellos analistas económicos requerimos de más información al respecto. Eh, sí, se aprobó ayer la ley de inclusión financiera por parte del Banco Central. Es un marco legal que ya lastimosamente había quedado finalizado eh, en, pues, en nuestra gestión, pero por de motivo ya no se lanzó. Y pues enhorabuena por el Banco Central, porque esto sí va a venir a ayudar a, digamos, a facilitar a los hogares de menores niveles de ingreso el poder disponer de medios de pago a costos más bajos, ¿verdad? Y esto se relaciona con el papel del Banco Central. Bueno, el Banco Central es, es un organismo, digamos, eh, que está bajo la supervisión siempre del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Entonces, como organismo financiero, las decisiones que adoptó en la pandemia, como es reducir el encaje legal, pues lo hicieron el 90% de los países del mundo. Así que, que digamos que eso no es el problema. El problema es que esos fondos no sirvieron para desencadenar el canal del crédito. Sino que sirvieron para financiar la compra de letras del tesoro. Entonces, creo que no, ya eso ya no es competencia del Banco Central. Otro, eh, siempre las autoridades del Banco Central hemos tenido que cumplir los marcos legales y normativos. Es decir, para ser funcionario del Banco Central uno tiene que cumplir ciertos requisitos. Ahora, será eh, el marco legal establecido quien va a definir esta situación. Yo no yo no voy a emitir opinión al respecto eh, y respecto a las perspectivas económicas eh, bueno si retomo los análisis que hacen las agencias calificadoras de riesgo ellos ven con buenos ojos el hecho que exista mayoría absoluta en la asamblea eh, desde mi opinión yo sí lo veo con mucha incertidumbre dado la deriva hacia los marcos autoritarios que se han sucedido, hacia la deriva, hacia, hacia el impacto o el acoso hacia los medios de comunicación que no, que, que no ven desde los la, desde la prismático del gobierno, el acoso hacia... Eh, entidades de oposición, ¿verdad? Entonces, creo que esto, lo que nos está diciendo cuando nosotros recomendábamos eh, instituciones políticas y económicas resilientes, es que nuestra democracia, pues, eh, ha desaprobado, ¿verdad? Nuestros marcos legales eh, no estaban eh, fuertemente desarrollados en El Salvador. Y pues eso nos va a llevar a que es probable que la incertidumbre también se dé en, esta, digamos, en, en estos elementos que yo he conversado. Ahora, nosotros como Fundación para el Desarrollo de Centroamérica eh, vamos a estar siempre desarrollando investigaciones. No somos muy dados a, a hablar si no tenemos investigaciones de por medio y pues eh, vamos a estar contribuyendo pues al ámbito municipal hemos firmado ya pues memorándum con, al, con algunas comunidades como de la bahía de ahí está Efi Barrera verdad eh, nos, nos conocemos estamos esperando ya de nuevo trabajar el eh, pues en los municipios con la finalidad de reducir esas brechas de desigualdad, hola, multidimensional, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, a mencionarles que actualmente hemos estado trabajando con OCFAN Intermón y con OCFAN El Salvador. Ya dentro de poco van a ver eh, un análisis estupendo de las brechas de desigualdad que van a lanzar estas organizaciones, ¿verdad? Eh, que este país lo necesita. Y donde se evalúan las desigualdades, eh, digamos, multidimensionales, estructurales y aquellas que se han originado por el impacto del COVID-19. Así que ya no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Oscar, eh, por las respuestas a todas las preguntas. Gracias a Vilma también por el apoyo en compilar toda esta información. Y bueno, a ustedes también queremos agradecerles que se interesen en profundizar sobre estas temáticas. Como les dije y le hemos venido diciendo desde el inicio de este proceso, este es un espacio donde queremos escuchar diferentes voces, diferentes posicionamientos que nos ayuden en el trabajo, ya sea de la red de desarrollo territorial, pero también en todas las instituciones o en los trabajos que individualmente cada uno de nosotras y de nosotros hacemos en beneficio del desarrollo local y territorial. Queremos invitarles eh, a la, la próxima sesión, va a ser el próximo miércoles, van a recibir un post en el chat eh, con nuestro siguiente invitado del próximo miércoles. Al doctor Oscar Cabrera queremos darle las gracias por haber compartido conocimiento con nosotros estos di este, este día y bueno. Nada más desearles a todos pues eh, un feliz día y nos vemos en la próxima sesión de este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Hasta luego a todas y todos.